tengo planeado morirme de zombie. Solo Chismes te cuenta. Tini calma a Rodrigo de Paul. Como sabemos, a día de hoy Tini y Rodrigo se encuentran distanciados porque el futbolista está jugando la Copa del Mundo en Qatar y la cantante simplemente no pudo seguir acompañándolo allí, pues debido a proyectos profesionales y porque simplemente ya no alcanzó ticket, la cantante tristemente tendrá que apoyarlo desde la distancia, junto a toda su familia. Por eso, el jugador de la Selección Nacional Argentina publicaría a través de Stories una foto que preocupó a algunos, ya que se puede ver una postal junto a su novia, a lo cual escribió con un corazón: "Te extraño", lo cual ha preocupado más de una persona, haciendo destacar que Rodrigo de Paul no estaría del todo concentrado para la gran final de este domingo. No obstante, para calma de muchísima gente, Tini finalmente lo ha tranquilizado con sus propias palabras, ya que la cantante dedicó un par a través del propio post, "Yo más", sino el mensaje que dejaría también a través de Stories, replicando con una serie de corazones rosas. Evidentemente la pareja está pasando su mejor momento y no tienen problemas en demostrarlo públicamente. Y es que más allá de este simple "yo más", se puede ver que en privado, la ídolo y el jugador, sin duda alguna, han estado en contacto totalmente estrecho, pues a pesar que los distancian miles de kilómetros, el amor simplemente los une cada vez más, a tal punto que se han vuelto prácticamente uno. Y es que si bien no lo hemos visto del todo claro a través de redes, uno que otro chispazo que dan, nos dejan ver que entre ellos existe una perfecta relación, haciendo pensar a más de uno que tal vez Rodrigo de Paul y Tini son su pareja definitiva respectivamente hablando, siendo que de esta manera el jugador del Atlético de Madrid tendrá todavía más opciones, más motivaciones para finalmente alzarse con la Copa del Mundo en la gran final contra Francia. O no se sabe si el artista finalmente sí podrá conseguir algún boleto para verlo finalmente, o en todo caso, el apoyo será únicamente en la distancia, pues días atrás, la selección argentina de fútbol clasificaría a semifinales del Mundial Qatar 2022. Y después de los nervios de definición de penales, Rodrigo de Paul le dedicó un emotivo mensaje de amor a Tini por el apoyo que ésta siempre le ha brindado. Esta foto después de Arabia, cuando había más dudas que certeza. Vos agarraste el primer avión y te viniste para acá, sin que te importara nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo, sino el mensaje que dejaría Rodrigo de Paul. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Solo Chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.